Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes. Hablábamos ayer sobre un incidente ovni que ocurrió 6 años antes del famoso desastre de Roswell en Nuevo México, año 1947, y estuvimos evaluando un poco, pues, lo que fue toda la situación dantesca, aquel sacerdote que fue llamado para un supuesto accidente de lo que parecería ser, pues, un avión. Cuando llegó allí, pues, se encontró con un auténtico objeto volador no identificado que no pudo remontar el vuelo, estuvo arrastrándose, no pudo, pues, volver a subir, y había diferentes cuerpos que no eran seres humanos e incluso uno que estaba completamente desorientado. Llegaron las autoridades allí, los bomberos, los policías, todos los militares que hubiese por la zona y más, se hicieron cargo de toda la situación, les hicieron jurar que jamás les dirían absolutamente nada a nadie. Y bueno, pues aquello quedó como el incidente de Cape Girardeau, ¿no? Pero claro, aún hay más, porque hubo, pues, lo que podría decirse más filtraciones, ¿no? Y de eso vamos a hablar hoy, porque, como decía, Roswell no fue el primer accidente ovni de la historia. Así que vamos a coger nuestra máquina del tiempo preferida, nos ponemos allí y vamos a ver esas pruebas, porque en un principio fueron absolutamente destruidas. Eso sí, el investigador principal del caso, el señor Michael Huntington, pues resulta que, pues, se negó a exponer que toda la verdad estaba perfectamente expuesta por parte de la CIA, del Pentágono, del FBI. Dijo que no era posible. Buscó con ahínco en todas las bases de datos de la CIA y se dio cuenta de que la tecnología que se utilizó en la Segunda Guerra Mundial, que ayudó a, pues, directamente a que Alemania perdiese, ¿no?, y Rusia se metiese finalmente en territorio alemán, pues efectivamente, pues, que esa tecnología de aquel OVNI pudo ayudar a Estados Unidos a realizar ensayos nucleares para lo que sería su participación en la guerra, ¿no? Esto es lo que estuvimos hablando ayer, ¿no? Pero resulta que Michael Huntington estuvo exponiendo que la tecnología del OVNI era muchísimo más avanzada de lo que nos pudiésemos imaginar a día de hoy. Y de hecho, aquello dio un auténtico pistoletazo de salida para lo que sería una retroingeniería absoluta que dura hasta el día de hoy. Eso ocurrió también en Roswell. Se recogieron todos los restos, tanto biológicos como tecnológicos, y resulta que los cuerpos, pues, fueron llevados, cómo no, a las instalaciones secretas de ese aeropuerto que se llama Wright-Patterson en Dayton, en el estado de Ohio, ¿no? Y de hecho, pues, sí que se sabe que también ocurrió lo mismo en Roswell. Me encantaría entrar allí, por supuesto, ¿no? Y sí que también se sabe que se conserva una fotografía de los hechos realizada por el fotógrafo del sureste de Missouri, un hombre, fotógrafo que estaba por aquellas inmediaciones y que se llama Garland D. Fronaberger. Nunca se ha sabido si esa fotografía, pues, era absolutamente cierta, si los negativos eran los originales, pero sí se sabe que ha habido varias versiones de ella. Es decir, se hizo una y luego, pues, con el tiempo, pues, los que la vieron, pues, trataron de recrearla. Pero efectivamente se hizo una fotografía con al menos uno de los cuerpos, con ese que podía andar. Porque resulta que cuando llegó el sacerdote por allí, se encontró con aquel que estaba completamente desorientado. Bueno, pues con ese se hizo la fotografía. Y luego hubo más versiones de gente que no quería hablar, pero que sí que lo pudo,
pues intentar pues dibujar o al menos recrear. Ahí está la gracia y la clave, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Sí que se sabe que hubo testigos que hicieron dibujos de la surrealista escena dantesca, de aquellos extraterrestres muertos, y lo interesante es que esta fotografía a día de hoy es uno de los grandes misterios de la ufología. De hecho, el propio fotógrafo resulta que se guardó dos ases en la manga. Una fotografía fue para el gobierno, muy bien, pero resulta que se guardó otras dos copias. Una para él, y adivinar quién recibió la otra. Efectivamente, el sacerdote, para comparar si era exacto, y efectivamente, el sacerdote vio aquello. Dos copias, más una que se llevaron los militares. Hay que ser muy inteligente con respecto a esto y también tener muchísimo valor para hacerlo. Estamos hablando del fenómeno OVNI. Se le había pues amenazado de muerte, pero lo hizo el tío en pos de conocer la verdad algún día al respecto del fenómeno OVNI. Y entonces, claro, ¿qué ocurrió? Bueno, pues comprobó que efectivamente aquello se había realizado de esa manera, con aquel OVNI, y resulta que Michael Huntington, el investigador, pues comprobó que efectivamente aquel sacerdote sí que tenía registro de actividad de salida inmediata en la iglesia bautista de la que era miembro. O sea, efectivamente aquel sacerdote se fue para allá. Y también comprobó otra cosa: los archivos de salida de los bomberos, por su parte, y de la policía, por su parte también, hacia esa zona. Es decir, allí ocurrió un incidente que requería una actitud y una, bueno, pues una, de una importancia pues totalmente vital, porque realmente se necesitaban pues cuerpos de la seguridad del Estado. Lo que pasa es que nada más que llegaron los militares, por supuesto, pues se llevaron a toda esa gente de allí, los apartaron y de hecho pues consiguieron rescatar absolutamente todo. Tenían un protocolo de sacar todos los cuerpos, de recuperar todos los miembros biológicos de lo que había allí y de aquel objeto volador no identificado que se había estampado contra el suelo. Un protocolo. Sabían lo que tenían que hacer, uno por uno. Muy interesante el hecho de que, claro, Estados Unidos fue muy rápido a la hora de generar la bomba atómica, ¿no? Bien pudo ser por el incidente de Cape Girardeau, ¿no? Pero lo más interesante es cuestionarse dos cosas. ¿Por qué ocurrió aquel accidente de Cape Girardeau? ¿Acaso le dispararon y consiguieron desestabilizarlo en vuelo? ¿Sabían que estaban ahí y estaban preparados para cuando se estrellase? ¿No sería la primera vez que Estados Unidos, igual que pasó en el año 1942, que hemos visto este tipo de escenas que son grotescas para una ciudad, ¿no? Un objeto volador no identificado, y muchos de hecho, que Estados Unidos directamente los bombardea desde suelo firme. Pero Cape Girardeau, pues es que pasó en 1941, incluso antes de la Batalla de Los Ángeles. Muy interesante todo esto, ¿no? Y entonces, claro, es fascinante pensar en por qué en apenas un periodo de 6 años ocurrieron dos accidentes OVNI con similares características. Hubo más.
Se sabe que en el desierto de Aurora, en Nuevo México, también hubo más accidentes de este tipo o incidentes de este tipo. Pero con características tan similares, en poco más de 6 años, que no es nada realmente, ¿qué les pasó? ¿Eran los mismos? Y claro, si eran los mismos, ¿quiénes son? Que se presentan tanto en las abducciones, siempre lo he dicho, siempre preparados para hacer todo tipo de ingeniería biológica y genética con nuestros cuerpos. En todo caso, ¿qué les falló en Cape Girardeau? La grandísima pregunta. ¿Qué pensaría aquel extraterrestre vivo que se encontró con aquello? Quizá fuera el piloto, quizá fuera el jefe. Se encontró con los otros que habían fallecido y quizá pues le quedase raciocinio de pensar, bueno, ¿y ahora qué van a hacer conmigo y qué van a hacer con estos cuerpos y qué va a ser del fenómeno ovni ahora que nosotros hemos fallado? Porque hay más de una inteligencia ajena a la Tierra, hay más razas, hay más especies. Y ahora que nos hemos caído nosotros, ¿qué va a pasar a continuación? ¿Nos van a sancionar? ¿Vamos a tener que marcharnos? ¿Realmente no pudimos evitarlo? Hay un protocolo, evidentemente, de no contacto todavía con nuestra civilización por no estar preparados, pero a esta gente no le queda más remedio de vez en cuando que bajar para hacer sus experimentos. Y algunos de ellos fallan. Igual que todo, nada es infalible. Y algunos de estos, pues, se estrellan y entonces, claro, se saltan lo que sería toda la seguridad que se ha estado gestando en el tema del fenómeno ovni durante toda la historia al respecto de no tener un contacto total y absoluto con toda la civilización humana, con absolutamente toda, por lo menos en el siglo XX. Y entonces, claro, la grandísima pregunta es, bueno, pues ese extraterrestre vivo, al ver a sus compañeros muertos, a ver dónde se los iban a llamar, a llevar a la base de Wright-Patterson, muy bien, ¿no? Y compararían los restos de Cape Girardeau con los de Roswell. Es lo lógico que lo hicieran, yo lo haría siendo científico. Eran los mismos. Tenían diferentes genéticas. ¿Por qué a veces algunos grises presentan algunas características diferentes que otros? ¿Son diferentes linajes, podemos decir, como las razas? Unos más bajos, otros más altos, unos con los ojos más achinados, otros que son más convexos, otros que son un poquitín más altos. Terribles, desde luego, en su aspecto. En la mayoría de las abducciones, desde luego, pues no se llevan las personas que tienen contacto con ellos ningún tipo de, pues una impresión, pues positiva, ¿no? ¿Por qué se cayeron? ¿Quiénes son? ¿Son los mismos? ¿Y cómo son sus tecnologías? ¿Se puede sacar algo de ello? ¿Por qué se las guardan? Y una muy buena ración de preguntas que quedan para siempre en el aire, sobre todo para vosotros que estáis viendo este programa, que me parece fascinante, ¿no? Con dibujos, intrigas, silencios y una fotografía extrañísima con tres copias para la historia, con un último detalle. El sacerdote resulta que le contó a ese fotógrafo, en su lecho de muerte, todo lo que ocurrió. Y la versión del fotógrafo coincide con las investigaciones del investigador Michael Huntington. Es impresionante todo esto porque él sí que vio a aquel extraterrestre más tiempo, y aquello tuvo que ser fascinante para un ser humano. Desde luego, inesperado, sí, perturbador también, ¿no? Pero él lo vio más que los demás. ¿Pudo interaccionar aquel extraterrestre con él? ¿Tenía cierta espiritualidad
y trató de alguna manera comunicarse. Y lo que vio, bueno, pues aquello se ha quedado pues en este programa doble y se ha quedado también en un secreto entre el fotógrafo, el sacerdote y el investigador para siempre. Pero hay muchísimo más que no nos van a contar jamás y que está en aquella base militar de Wright-Patterson, en donde también llevaron los restos de Roswell. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este video programa y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas. Adiós.